del gobierno hablar de un pacto fiscal, deben de agotar procesos. ¿Como cuáles? Quitarle el subsidio de combustible que tienen algunas grandes empresas en el país. Deben, además de lo que son, resolver el problema de algunas alcaldías que a un año de gestión desvincularon a todos los empleados que encontraron en esa institución, y esta es la fecha que no le han entregado sus prestaciones laborales. Igualmente, algunas instituciones gubernamentales que han desvinculado a los empleados y a 8 meses de gobierno tampoco le han pagado su dinero. Entonces, ¿cómo puede este gobierno hablar de un pacto fiscal? Antes de hablar nueva vez del pacto fiscal, deben revisar las nóminas de algunas instituciones del gobierno donde hay empleados que están devengando 2 y 3 salarios. Y esa denuncia la hemos hecho aquí. Incluso hay regidores que cobran como regidor y están en algunas instituciones gubernamentales cobrando 1 salario. Y esa denuncia la hemos hecho. Hemos traído las pruebas aquí. Entonces, vemos que este gobierno tiene de las mejores de las intenciones, pero antes de hablar de pacto fiscal, deben de agotar procesos. Porque la situación de los dominicanos está muy, pero muy...